Bienvenidos al canal de Retacarta. Aquí vamos a ampliar un poco la información del vídeo subido en el canal de Despejando Enigmas, el vídeo número 25, bajo la información que dispongo de estas taigetianas. Vamos a hablar de los siguientes temas, y ya veréis, y podréis entender mejor, qué es lo que básicamente se dice en el canal de Despejando Enigmas y en este canal. Que la Luna es un satélite artificial en donde desde allí se lanzan una serie de frecuencias para limitar nuestra percepción y sentidos, y que una vez se cruzan las bandas Van Halen, ya estamos en la 5D. Hablaremos sobre Tiamat, sobre el Sol, sobre la Matrix, la Luna y las bandas Van Halen. Se sugiere ver el vídeo del canal de Despejando Enigmas número 25. Esto ya es divulgación, empezamos y nos vemos al final del vídeo. Sobre Tiamat. Tiamat, el planeta destruido hace 12.500 años. Era un planeta muy grande, como del 80% el tamaño de Neptuno, y estaba más cerca de la Tierra de lo que está Marte hoy. Era un planeta de agua, con pocas islas, que era muy luminiscente, porque con su gran tamaño reflejaba mucho al Sol. Y esta es la fuente de todas las mitologías asociadas a dos soles en este sistema estelar. Tiamat, al ser un planeta de agua, funcionaba como espejo, por lo que le decían el segundo sol. La destrucción de Tiamat trajo el subsecuente caos en toda la delicada dinámica entre los planetas de este sistema solar. Trajo consigo una serie de cataclismos en todos los planetas, creando con esto una nueva distribución orbital de todos los astros. Y como hemos dicho antes, la Tierra estaba más cerca de Tiamat de lo que está Marte hoy. Y es por eso que en la Tierra cae parte del agua de Tiamat, que como hemos dicho, era un astro muy grande, casi del tamaño de Neptuno y cubierto de agua, inundando la superficie de la Tierra que en aquel entonces estaba casi enteramente cubierta por densos bosques y tenía 5 continentes más. Sobre el Sol. El Sol no es una bola termonuclear como se dice, sino es un punto de atención energético localizado. Por eso es brillante. Pero lógicamente tiene otras partes, partes de donde proviene su energía, que se recicla constantemente con la dinámica del flujo de su toroide. Aunque no todo se puede percibir desde el punto de vista limitado a ciertas frecuencias, como es la percepción 3D. Hay otras partes del Sol que están ahí, aunque no las podamos ver. Y en sí, el Sol solo es una pieza más en la tela del universo, un componente como una célula para un cuerpo orgánico, pues es un toroide, que es parte de otro mayor, que a su vez es parte de otro aún mayor. El Sol es un portal, por lo tanto, lo que se ve luminoso es la salida. La entrada o Sol negativo está en la otra parte, parte central constelación de Andrómeda, y es un agujero negro. Crean un toroide energético, positivo o negativo, como todo lo demás, que funciona con toroide como forma geométrica de manifestación de conciencia, energía potencial, materia. Cuando se habla del Sol, hay que pensar holográficamente. ¿Y qué significa pensar holográficamente? El vivir en 5D es un estado mental o nivel de conciencia, no solo una densidad y ya. Entonces, se puede estar en el 3D y tener una percepción 5D. El tener la percepción y el pensamiento 5D significa tener una frecuencia propia muy elevada y pensar holográficamente. El pensar holográficamente es utilizar ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, el comprender varios puntos de vista y aceptarlos aunque sean contradictorios. Comprenderlos aunque no estemos de acuerdo con nuestro punto de vista más expandido, al saber que desde un punto de vista menos expandido pueden ser o son verdades. Entonces,
Desde este sentido, tienen razón los científicos, pero no lo dicen como aquí. Tienen una teoría muy centrada en lo 3D Matrix. Basándose a fuerza en las ecuaciones lineales Matrix con las que pueden trabajar. Relatividad de Einstein principalmente, y no están pensándolo gráficamente. Todo, incluso mezclando varias dimensiones espacio-temporales en una sola gran realidad, con reglas más expandidas. Simplemente no están listos para esta clase de conocimiento, porque aún no aceptan otras dimensiones. Aunque la nueva física cuántica ya lo intenta resolver o dar sus primeros pasos en este tema, solo incorporan conceptos como materia oscura para intentar justificar la interacción de otras fuerzas o masas, algunas veces con aspectos o propiedades de espejo. Estas masas aparecen en sus ecuaciones, pero no saben cómo manejarlo aún. Materia oscura lo explicaría simplemente como toda masa o energía potencial que no se encuentra dentro del 3D. La entrada es un agujero negro, la salida es un sol. Es la propia energía de un ente energético que son los soles o estrellas. No todo el ser está en un solo plano, por lo que solo se percibe una parte. Un agujero en tres dimensiones es una esfera. Por lo tanto, la entrada como la salida son esféricos. Son agujeros esféricos que se pueden accesar desde cualquier dirección. Agujero negro arriba, abajo agujero blanco o estrella. La Matrix. La Matrix no es un sistema tan complicado. En sí es bastante viejo, anticuado y obsoleto, desde el punto de vista de las taijetianas. No funciona de una sola manera, sino que es la combinación de varias maneras que explicaré a continuación. La primera y más sencilla es la supresión artificial de las frecuencias que percibe la gente dentro de ella. Los campos existenciales, como se conocen en la Tierra, el 3D, el 4D, el 5D como tales, solo son un concepto creado por los mismos humanos para intentar comprender la realidad. En sí no existen, puesto que todo es una gradiente energética de frecuencias. Una frecuencia es una oscilación de los átomos, por segundo o por unidad de tiempo, que es relativo al observador, que componen las moléculas, que componen lo que se percibe como materia dura. Como la unidad de tiempo es algo relativo al observador, lo que es materia dura observable para un observador, es solo algo etérico, inalcanzable para otra persona. El concepto de tres dimensiones en el espacio y uno en el tiempo es otra vez solo ciencia terrestre limitada al 3D. La relatividad de Einstein es solo un montón de estiércol envuelto en un vistoso celofán de matemáticas, Nikola Tesla. Eso es verdad, porque el mundo matemáticamente representado de la ciencia terrestre es un sistema o universo autosustentado, y que solo se refleja a sí mismo como unidad lógica y no representa el mundo exterior. Entonces, la Matrix es, como la primera manera de interferencia con la conciencia humana, un proyector de frecuencias que transmite frecuencias específicas destructivas, interferencia destructiva, que limitan el rango de percepción de los seres humanos. Cuando en mecánica ondulatoria se habla de interferencia destructiva o degenerativa, se hace referencia a una superposición de dos o más ondas de frecuencia idéntica o similar que, al interferirse, crean un nuevo patrón de ondas de menor intensidad, amplitud, en un punto llamado nodo. Si tienes una realidad funcionando en una frecuencia de, digamos, 15 MHz y transmites una frecuencia destructiva intencional de menos 7.2 MHz, obtendrás una realidad limitada a la percepción hasta los 7.8 MHz y no hasta los 15 MHz iniciales. Esta frecuencia en la que trabaja la realidad 3D no es otra cosa que la resonancia Schumann. Ese es el índice oscilatorio de una realidad particular y es también una dirección energética única a cada lugar. Se usa en los mapas estelares como direcciones. Entonces, utilizando el principio bastante básico de las frecuencias destructivas, se logra transmitir desde la Luna una frecuencia tal que limita la percepción a un rango específico.
no significa que exista el resto de la realidad no percibida, pues sigue ahí. Lo único que sucede es que no se puede percibir. Entonces, la Luna es una pieza muy importante para la Matrix. Sin la Luna no hay Matrix. Todo volvería a ser automáticamente 5D o la frecuencia base o promedio dentro del universo llamado material. Así de sencillo. Es decir, ¿antes fuimos 5D? Sí. El universo como se conoce, las estrellas y los planetas afuera, en el plano material en donde se encarna con biología, es 5D. O está dentro del rango de frecuencias que llamaríamos 5D. Por eso, tendremos apertura de conciencia cuando lleguemos a la 5D. Por eso, si cruzas las bandas Van Allen, estás en la 5D con todo lo que conlleva eso. Ascender de la percepción del 3D al 5D con la apertura de conciencia y la adquisición de mayores capacidades de percibir la realidad total que la rodea. Entonces, lo que hace la Luna es controlar desde ahí la frecuencia de la inmersión toroidal total en la que se encuentra la Tierra. Un toroide energético envuelve todo lo que está dentro de él, con la misma frecuencia en el que dicho toroide energético funciona. Controlando la frecuencia del toroide, controlas la frecuencia o ciclos por segundo de toda la materia que se encuentra dentro de dicho toroide. Todo el universo, que es la Matrix 5D inicial, y también la Matrix 3D, que es una caricatura o simulación de una simulación, trabajan con el toroide, como forma geométrica base para la manifestación de la conciencia en energía potencial y luego en materia. El toroide energético que envuelve a la Tierra y que controla y limita la frecuencia que se podrá percibir, estando dentro del planeta, son las bandas Van Allen. Este principio también se utiliza en las naves espaciales para guiado navegación y para iniciar el modo de vuelo hiperespacio. Entonces, el toroide energético que envuelve a la Tierra y que controla la frecuencia interior de todo lo que se encuentra dentro del toroide son las bandas Van Allen. Las bandas Van Allen son las que se controlan desde la Luna para dar ese efecto limitador. Esa es la manera más fuerte y más sencilla también con la cual se genera la Matrix. 1. Manipulación de frecuencias usando el principio de interferencia destructiva con el principio de inmersión toroidal total. Como principio de esto, es como si la Tierra y sus frecuencias fueran como un corcho en agua. La Luna y sus limitadores son los que mantienen el corcho debajo del agua, y se necesita una energía constante y fuerte para mantenerlo así, porque la Tierra, como el corcho, tiene la fuerte tendencia a querer llegar a la superficie del agua, o 5D como superficie. La Tierra desea estar en 5D, que es su frecuencia natural. En el 3D, está separada de los suyos como organismo. Ella pelea por salir de este capullo energético de las bandas Van Allen, que la limitan desde una estación espacial artificial llamada Luna. La Luna es una vieja nave biosfera de fabricación andromedana impuesta ahí. 2. Proyección artificial de cosas que no existen realmente. Una vez que ciertas frecuencias hayan sido suprimidas por el método de interferencia destructiva, 1. La Luna proyecta a manera de holograma superponiendo imágenes sobre la superficie. Estas imágenes son generadas desde el ordenador en la Luna y está leyendo lo que necesita crear, remover o modificar literalmente, leyéndoles la mente al colectivo humano y a cada individuo, como una alteración artificial y limitada artificialmente de la ley de atracción, que es una ley universal. Entonces, ¿las estrellas que veo en el cielo de noche son parte del holograma o son reales? Todo lo que está fuera del planeta es 5D y es real. Es como si la Tierra fuera una pecera. Los habitantes son los peces. No salen de ahí, pero pueden ver a través del vidrio que los separa, bandas Van Allen. Cuarto en donde se encuentra la pecera. El cuarto en donde se encuentra la pecera sería el 5D densidad normal. Y dentro de la pecera sería el 3D. Como punto 2, o superposición de imágenes no reales, el ejemplo más claro es el holograma que protege a la misma Luna,
que no tiene esa forma ni tiene superficie de tierra o rocas como tal, sino que es una esfera tecnológica lisa y con clara pinta artificial. Esta es la referencia de Star Wars de la Estrella de la Muerte, que es la Luna. Sé que esta información no la comprenderán, ni la podrá digerir todo el mundo. Sé que es fuerte y tira la estructura de creencias de la mayoría. Lo siento por esto, pero la verdad, cual molesta es, sigue siendo la verdad. Ahora, hay que reconocer que un holograma o una imagen holográfica no es solo algo intangible y que está distorsionado e imposible de manipular. Lo sólido que pueda parecer una imagen holográfica depende de dos cosas: de la energía que se aplique en la proyección y de la sincronización de frecuencias de dicha proyección con respecto al resto de la escena en donde se proyectará dicha imagen holográfica. Siendo de alta energía una proyección desde dentro, se puede percibir como un objeto duro y real. Pero lo que se percibe realmente es el efecto de repulsión electromagnética entre la energía proyectada y las moléculas de la escena original. Al tacto es lo mismo. Este principio se aplica también en las pantallas táctiles en las naves de Taigeta, en donde los objetos dentro de las pantallas no solo tienen apariencia tridimensional, sino que se pueden tocar, tienen textura y los puedes tomar y mover con los dedos dentro del marco limitado por la misma pantalla o lugar de interacción designada a la proyección holográfica. Entonces, desde el marco de dentro del mundo 3D, las cosas parecen como reales, cuando en sí solo son una proyección holográfica computarizada. Ahora, también es necesario mencionar que aún en el 5D, lo que se toca o percibe con los sentidos también es solo una interacción electromagnética de repulsión-atracción entre los objetos ahí, que en sí solo son energía potencial al que cada individuo transfiere un significado con su conciencia. Al explotar este principio, se puede insertar objetos a voluntad, dentro del marco de influencia del holograma. En este caso, el marco de influencia del proyector lunar dentro del toroide energético de las bandas Van Allen. Ok, pasamos al paso 3 de la interferencia lunar. 3. Es el corazón de la Matrix. Los otros dos puntos son de apoyo, nada más a este tercer punto. Los otros dos puntos no son suficientes para generar la Matrix. Solo son, digamos, que el medio en el que se desenvolverá la verdadera Matrix. Es como el lienzo. Ahora viene la pintura y la parte creativa que genera la Matrix. La Luna transmite frecuencias específicas muy localizadas que interfieren y guían a los receptores, que son las personas que están dentro de ella, para limitar y guiar los pensamientos que puedan tener. Esto se hace con control de frecuencias, más recientemente, y con intervención directa, mayormente telepática, de parte de los seres controladores. Esto, aunado a un control mental, genera la experiencia, que es lo que llamamos Matrix en sí. Pero esto significa que cada persona dentro de la Matrix, y que no está, o especialmente sí, no está consciente de ello, es por definición la misma Matrix. Por eso, la forma por la cual los negativos lograron hackear la Matrix es con el control mental. Impusieron un tiempo lineal creando las horas del día. Hora igual Horus. ¿Qué hora es? ¿En qué lugar del cielo se encuentra Horus? Horus es el sol. Es Jesucristo. Adoración solar. Imposición de un tiempo lineal que funciona como metrónomo en música, para coordinar y sincronizar la percepción del colectivo humano para que manifiesten lo mismo. Lo logran con los medios masivos, con lo que se les enseña en las escuelas y en las universidades, que las personas tengan la misma percepción de la realidad. Se les dice que es posible y que no lo es. Manifiestan con esto lo mismo.
es lo que ellos ahora llamarán la realidad, o la realidad 3D, que viene siendo lo mismo que la Matrix. Los controladores reptiles están detrás de la Matrix y en ella al mismo tiempo, porque saben estas cosas. Así que tienen una realidad y una ciencia propia, y otra falsa impuesta, para controlar a la población humana, y para lograr que manifiesten una realidad colectiva que les convenga a los controladores reptiles. Por lo tanto, el declarar que sucedan hechos negativos solo fomenta precisamente que se logren manifestar. La población se mantiene artificialmente en una frecuencia baja de miedo y desesperanza continua. Por eso, manifiestan una realidad así. Porque la realidad exterior, sean tormentas tropicales, guerras en el Medio Oriente, impuestos altos y políticos corruptos, enfermedades infecciosas o virales en epidemias, todo es un reflejo exterior de la realidad interior de la psique humana como promedio de su colectivo. Démosles esperanzas, démosles la conciencia y el conocimiento para que puedan manifestar algo más hermoso, algo más provechoso para ellos. No lo podrán hacer si ni siquiera saben cómo funciona la realidad. Hola de nuevo. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y os haya respondido a varias de vuestras preguntas, del cómo funciona la Matrix, qué es la Luna, qué es el Sol y por qué del culto solar, que básicamente es la clave para sincronizar a todo este planeta con un tiempo lineal. Estoy preparando nuevo material y formato para este canal. Estén abiertos a nuevos datos y no adopten ningún dogma. Cámbienlos siempre y cuando esos datos sean lo suficientemente persuasivos. Pronto se divulgará información que volteará las cosas. Y recuerden que para ascender hay que tener buena salud. También de toda esta información solo quedaros con lo que os resuene bajo la premisa de responsabilidad propia, lo demás desecharlo. La información está allá afuera sumergida en un mar de desinformación. Y dicho esto, vamos a dar por finalizado este programa que he querido compartir con todos vosotros y en especial agradecimiento una vez más a todas estas taijetianas que nos han compartido esta información. Gracias por ver y escuchar, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao.